Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Con ustedes Rodrigo Mondragón, la voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de los ataques cardíacos. Sí, a veces se piensa que el ataque al corazón es algo que aparece de pronto como si fuera un rayo del cielo, que la persona no podía librarse, no podía evadir esta situación tan complicada, tan difícil, pero no es así. Parece repentino, pero el ataque al corazón es simplemente la culminación de un proceso o sea, ya se venía a venir, como se dice coloquialmente. No agarra la descuidad. Ya tiene tiempo que la persona estaba percibiendo los síntomas, pero bueno, por alguna razón los ignoró o no los pudo atender. Pero a veces este proceso se está gestando durante incluso décadas. Ha estado ahí tras las bambalinas. La primera etapa puede ser la más larga, es absolutamente silenciosa, acecha, ¿no? Está ahí lista para... En cualquier momento manifestarse, claro, inoportunamente, porque quién espera que suceda eso. Pero durante este tiempo en donde se está gestando padecimiento, hay grasa y colesterol que se van depositando, no de golpe, muy lentamente, ahí en los vasos sanguíneos. Y luego poco a poco los depósitos de grasa se van agrandando. ¿Cuál es el resultado? Que las arterias se van estrechando cada vez más se reduce su diámetro, pronto pueden taparse, ¿no? A veces en algún momento del proceso que se conoce coloquialmente como endurecimiento de las arterias, o sea la arteriosclerosis. Ahí sobreviene ya una señal de alarma. Hay dolores en el pecho, lo que llamamos angina de pecho, son dolores en el pecho. A menudo el padecimiento prosigue ¿no? su callada tarea, sin dar ningún aviso, hasta que llegado el punto, algún coágulo le llamamos trombosis, por lo de trombo, aglutinamiento. Un coágulo aparece en las arterias que suministran la sangre al corazón. Y en ese momento, muchas de las personas afectadas se enteran de que ya tienen un problema en sus arterias. Hay que analizar, desde luego, pues, que lo que está originando para resolverlo, ¿no? Hay cosas que se pueden, la mayoría, por suerte, pero hay que tener bien identificado el padecimiento, ¿no? Ese dolor, esa molestia en el pecho se siente como presión. O bien, como opresión, o sea, como apachurramiento, ¿no? como constricción o como dolor fuerte. no. Puede haber molestias en otras áreas del cuerpo, porque el dolor puede irradiar hacia el brazo izquierdo, hacia la mandíbula, hacia la espalda o incluso hacia el estómago. De pronto a la persona le falta aliento. Esto puede ocurrir antes ¿eh? o junto con el dolor de pecho. Puede ser como un aviso o bien ya puede ser como el efecto de que ya está ocurriendo. Entonces, hay sudoración también. La persona puede experimentar un sudor frío, un sudor pegajoso, incluso náuseas y vómitos. Sí, porque algunas personas pueden sentirse mareadas o incluso se pueden desvanecer, o sea, se pueden desmayar. Habrá que analizar, ¿no? Causas, ¿no? Son varias. Pero el infarto de miocardio, que también se llama así, ¿eh? no solamente se llama ataque al corazón, sino como infarto de miocardio también se conoce. Bueno, entonces el infarto de miocardio generalmente ¿no? se produce cuando una arteria coronaria, así le llaman, porque está sobre el corazón, corona en el corazón, pero es la que suministra sangre al músculo cardíaco, o sea, al corazón, a su carne, pero de pronto se bloquea. ¿A qué se debe que se bloquee? A la acumulación de placas de ateroma. Sea, taponamiento ¿no? Estas placas de ateroma, que así se les llama, están compuestas principalmente de colesterol, de algunas células inflamatorias, por lo mismo. Puede haber más componentes, ¿no? Hacen un tapón, porque se aglutina, ¿no? Se pegostea todo. La placa, pues, pudiera estar en otra parte, ¿no? Dentro del ámbito circulatorio, pero se rompe, se desprende, se forma un coágulo de sangre que obstruye el flujo sanguíneo y parte, o sea, va hacia el corazón y ahí, pues, se atrinca. Esos síntomas, ¿no? Incluso hay falta de aliento. Ya vimos que va acompañada la falta de aliento con sudoración, náuseas y vómitos en algunos casos. Tenemos que analizar los factores de riesgo. El tabaquismo son factores de riesgo. Una dieta rica en grasas saturadas, o sea, con, con mantecas, con cebos, o sea, ese tipo de grasas, ¿no? También el colesterol, y luego si no hacemos ejercicio. O aparte de otra adicción, que es el consumo excesivo de alcohol y el tabaquismo, que ya mencionamos, también son factores de riesgo. Aquí lo que hay que ver entonces, sí, es importante, claro, que ahí partimos siempre, analizando los síntomas y signos. Puede haber molestias, aparte de dolor o molestias en el pecho, puede haber molestias en otras áreas del cuerpo. O sea que el dolor irradia desde el pecho, ¿eh? hacia el brazo izquierdo. Bueno, también ya puede extenderse hacia el brazo derecho. De ahí sube a la mandíbula, corre hasta la espalda, corre hasta el estómago. Esa falta de aliento, ¿no? Como si uno estuviera jadeando. Así se nota la persona, ¿no? Como que no puede recuperar el aliento. ¿Le da ansiedad? Sí, porque muchas personas experimentan una sensación de ansiedad así extrema no exagerada durante un ataque al corazón puede perder la persona el conocimiento no hay buena oxigenación no hay circulación está bloqueada está suspendida mucha fatiga no la persona se siente entonces como extremadamente cansada aunque haya descansado y a veces ya se cronifica en tanto que está el problema ahí latente o bien en cuanto se sufre del ataque puede sentirse dificultad para tragar puede, puede sentir la persona una presión muy incómoda en la garganta o sea tener dificultades para tragar o sea para pasar los alimentos ¿no? se oye rudo esa sensación de plenitud o hinchazón sí, porque algunas personas describen una sensación de hinchazón o plenitud en el pecho haga de cuenta que es una sensación como la que se experimenta después de una comida abundante como si hubiera comido mucho la persona pero pues más bien está inapetente los latidos cardíacos se perciben irregulares fuertes acelerados o sea uno padece lo que se llama palpitaciones insomnio ¿Sí? hay dificultad para conciliar el sueño para permanecer dormido aquí juega un punto muy importante la ansiedad que da, por supuesto. Hay que ver las causas, más causas, ¿no? Ateroesclerosis. Es el proceso en el cual las placas de ateroma se acumulan en las paredes de las arterias coronarias porque las estrecha, Las va endureciendo con el tiempo, pierden elasticidad, por lo tanto funcionan con deficiencia. Y hay factores modificables que hay que tomar en cuenta, no hay que considerar. O sea que dependen de nosotros y de nuestra voluntad. Como el tabaquismo, ¿no? Fumar cigarrillos es factor de riesgo para el padecimiento. Colesterol alto, niveles elevados de colesterol que le llaman malo, ¿no? Es el que contribuye a la formación de placas. La obesidad, el exceso de peso contribuye al desarrollo de este padecimiento. Sí, podemos modificar eso. Pues ya son modificables. Estilo de vida sedentario también. La falta de actividad física aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca. Hay unos no modificables o que hay más dificultad. La hipertensión arterial, ¿no? Daña las arterias coronarias. Aquí hay que ver cómo atender la hipertensión arterial. Pues sí, sería dieta saludable, bajar de peso, hacer ejercicio. La diabetes también. Hay que buscar que esté en niveles adecuados. La cantidad de glucosa también uno puede apoyar eso. Bueno, ahora en cuanto a los no modificables pero que podemos buscar la manera de que no nos afecte mucho. Pues es la edad, ¿no? El riesgo aumenta con la edad, no modificable, ¿no? Pero sí atendible. Género. Los hombres tienen un mayor riesgo en comparación con las mujeres. Claro, tristemente, el riesgo para las mujeres va a aumentar después de la menopausia. El estrés... Ahí sí podemos ayudarnos, ¿no? Un estrés extremo o crónico contribuye al desarrollo de la enfermedad coronaria y eso ya desencadena un ataque al corazón en algunas personas. También hay que considerar la inflamación, ¿no? Porque se inflaman las arterias coronarias y eso contribuye a la formación de placas y aumenta el riesgo. Hay también problemas de coagulación sanguínea, ¿no? Hay condiciones que afectan la capacidad de coagulación de la sangre. Pues sí hay que estar siempre con una alimentación más saludable. O cuando hay radioterapia que incide en el pecho, dirigida al pecho, radioterapia. Son tratamientos que se emplean en algunos tipos de cáncer. Eso puede aumentar el riesgo de enfermedad coronaria a largo plazo. Pero bueno, existen en la herbolaria plantas que su acción terapéutica es antirradiactiva, imagínense. Podemos tomarlas durante esta etapa de radioterapia. También hay que considerar pues el consumo de ciertos medicamentos. Algunos medicamentos, como ciertos antipsicóticos o ciertos medicamentos para tratar la hipertensión arterial, pudieran, ¿eh? vamos a dejarlo así, pudieran tener efectos secundarios, que eso aumenta el riesgo de la enfermedad cardíaca. También las infecciones crónicas hay que atenderlas, ¿no? Hay definitivamente infecciones crónicas que son letales para esta situación. Puede ser el virus de la inmunodeficiencia humana o de la hepatitis C, ¿sí? De la hepatitis C puede aumentar también el riesgo. La apnea del sueño también, ¿sí? Recordemos que que es un padecimiento caracterizado por interrupciones repetidas de la respiración durante el sueño. A la larga afecta. Mayor riesgo de enfermedad cardíaca. Hay que atender eso. En fin, pues vamos a buscar nuestra fórmula adecuada y correcta, tomando en consideración buenas causas, analizando los síntomas y signos y eliminando los factores y utilizando de esta manera una estrategia en donde utilicemos las acciones terapéuticas de las plantas de la forma más certera posible. Vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de cómo atender. Muy importante es la prevención, ¿no? En cuanto empiezan a sentirse las primeras molestias, o sea, los síntomas y signos se están observando, pues es el momento de fortalecer, ¿no? Nuestro sistema cardiocirculatorio, despejarlo. Eso nos ayuda bastante porque nos vamos a sentir más oxigenados por consecuencia lógica, más nutridos, nuestras células más nutridas. Eso es extraordinario porque la persona inmediatamente recupera fuerzas, decimos. Luego sucede que la persona no está atendiendo el padecimiento y tristemente pues la situación se va complicando. No abordar los factores de riesgo, o sea, no resolver los factores de riesgo que conducen a esta condición puede tener consecuencias graves e incluso potencialmente mortales. Vamos a ver qué puede suceder. A de no queremos llegar, exactamente, vamos a narrar a explicar algo que no nos debe de suceder. Por ejemplo, daño al músculo cardíaco. La falta de un tratamiento adecuado durante un ataque al corazón pues resulta en un daño más extenso al músculo cardíaco. Cuanto más tiempo se obstruye el flujo sanguíneo, mayor es el riesgo de necrosis. Necrosis es muerte del tejido cardíaco, lo que no queremos, ¿no? Porque entonces aparte que fallece de nuestro corazón, pues ya no trabaja y por lo tanto queda menos, ¿no? Y eso es lo que ya disminuye nuestro estilo de vida, lo afecta. Ya no trabajamos con un corazón al 100%, trabajamos con un corazón ya disminuido. Bueno, entonces el ataque al corazón puede debilitar el músculo cardíaco, claro, afecta su capacidad para estar bombeando sangre de manera eficiente. Entonces esto ya da lugar a una insuficiencia cardíaca, donde el corazón pues ya no puede satisfacer las demandas del cuerpo. Se presentan arritmias cardíacas. Porque hay un daño ¿no? al tejido cardíaco. Entonces afecta la conducción eléctrica del corazón. Eso aumenta el riesgo de arritmias. Son alteraciones en el ritmo cardíaco. Ya va, la, va a latir de manera muy irregular. Muy atropellada. ¿no? Y bueno, algunas arritmias pueden ser potencialmente mortales. Luego también considerar la angina de pecho que va a volverse recurrente. Si no abordamos los factores de riesgo, es probable que una persona que ha experimentado un ataque al corazón va a continuar experimentando episodios de angina de pecho. ¿Qué cosa es? En resumen, dolor o molestias en el pecho que ya están causadas por la reducción de flujo sanguíneo al corazón. Ese aviso puede ser doloroso, puede haber complicaciones pulmonares, la insuficiencia cardíaca puede llevar a la acumulación de líquido en los pulmones. Cuando hay acumulación de líquido en los pulmones, pues ya hay dificultad para respirar. Y claro, aumenta el riesgo de infecciones respiratorias por lo mismo de que hay líquido en los pulmones. Se pueden generar problemas renales si no atendemos el padecimiento. Sí, la insuficiencia cardíaca puede afectar la función renal porque lleva a los riñones a una retención de líquidos, a la acumulación de desechos en el cuerpo porque no están siendo retirados por la función renal. Sí, la calidad de vida se ve muy reducida. Personas que han experimentado un ataque al corazón o que viven con enfermedad coronaria no tratada, pues experimentan limitaciones en su capacidad para realizar actividades diarias. Decimos, se afectó su calidad de vida. Bueno, vamos a escuchar con qué podemos atender, con qué podemos eficientar la circulación cardíaca. En cualquier momento, pero lo mejor, claro, es con antelación. Cuando empezamos a distinguir que la circulación ya está siendo pues afectada. En ese momento, luego, luego hay que buscar tonificar las venas, las arterias para que no se estrechen, buscando no acumular grasas en el cuerpo. Visibles, la obesidad, ¿no? Mucha corpulencia. Pero hay que recordar que esa grasa también está al interior de los vasos sanguíneos y que ahí está estorbando. Ahí no es falta de estética, ahí es falta de espacio, bloqueo. Taponamiento y por lo tanto accidentes que pueden ser accidentes cerebrovasculares o cardíacos, en fin, bueno, vamos a ver qué nos puede ayudar y qué, qué representa una ventaja muy grande para que la salud no se estropee. Bienvenidos y muy adelante, te escuchamos. Muchas gracias por la invitación, maestro. Y sí, es muy importante conocer este tema, platicar de este tema, porque ya hay investigaciones que nos hablan del aumento de infartos de miocardio en adultos jóvenes, menores de 50 años, y estadísticas más alarmantes en mujeres. Tiene mucho que ver... Los hábitos de vida, una vida actualmente muy acelerada, sin descanso, ¿verdad? La mala alimentación, otro factor muy importante, que cada día observamos la alimentación, ya no es tan natural como lo era antes, ya hay mucho colorante, mucho conservador, muchos procesos, alimento que se consume de meses de almacenamiento o inclusive años de almacenamiento. Bueno, también otro factor importante, la falta de ejercicio, con la tecnología que observamos hoy en día, un arma de doble filo, porque sí, ya la vida nos es más fácil, pero a la par nuestro cuerpo, nuestra salud se ve menguada porque ya no estamos haciendo actividad. ¿verdad? Todos estos factores nos acarrean trastornos como obesidad, diabetes, dislipidemias e hipertensión. Finalmente, ¿a qué nos dirige? Bueno, a un infarto. Entonces, ¿cómo podemos prevenir situaciones tan graves como la de un infarto? Bueno, tenemos que cuidar la salud del sistema cardiovascular, corazón, arterias, venas, sangre. Bueno, es algo tan sencillo como tomar espino albar. Esa es la opción una planta que ha demostrado bastante mejoría para la salud de nuestro corazón, la calidad de la sangre, su capacidad para circular, gracias a que también cuida mucho la salud de las venas, de las arterias y de la misma calidad de la sangre, para que pueda circular libremente a través de nuestro cuerpo. Entonces, Espino Álvar es una planta rica, fíjese, en flavonoides. ¿Verdad? Son antioxidantes poderosos. Entonces, espino Álvarez es una planta que protege al cuerpo de la oxidación. En otras palabras, que nos protege esa persona que tiene mucho estrés, ¿verdad? Un trabajo muy de demandante, actividades que siempre está de arriba abajo, no hay descanso. La persona no duerme bien, la persona tiene un carácter fuerte, es corajuda, o al contrario, está en un estado de melancolía, de tristeza. Todo eso causa estrés en el cuerpo, oxidación. Y se ha dado cuenta, porque esa persona envejece muy rápido. Viene la aparición de canas, la aparición de arrugas. La persona se ve muy desmejorada porque se está oxidando, ¿verdad? Se está desgastando. Tenemos que utilizar una herramienta que se contraponga a esa oxidación. Esa herramienta son los antioxidantes del espino álvar. Más si la persona, por ejemplo, es fumadora, la persona tiene una dieta inapropiada porque por su trabajo, sus actividades, no puede preparar sus alimentos, tiene que estar consumiendo alimentos en la calle, por ejemplo, no cuida su salud, no cuida las grasas, no cuida la cantidad de alimentos que consume, entonces hay que utilizar esta herramienta para que podamos nosotros contrarrestar los efectos de la oxidación tomando espino albar. Una planta cardiotónica aumenta la fuerza de contracción de nuestro corazón para que pueda bombear sin ningún problema la sangre a nuestro cuerpo. Muchas personas que son hipertensas ya de tiempo han recibido esa noticia de que el corazón se ha ido agrandado un corazón grande pero eso provoca que el corazón sea insuficiente, no tenga la suficiente fuerza, capacidad de bombear la sangre al cuerpo y eso genera también una insuficiencia venosa, problemas de la circulación, que la persona se hinche, que la persona ya tenga un problema para poderse nutrir y desintoxicarse, porque ese es el papel de la circulación de la sangre. Entonces, queremos aportar fuerza al músculo cardíaco. ¿Cardíaco debemos de tomar? Espino Álvar. Mejora mucho la salud de la circulación, en específico circulación coronaria, esas arterias que suministran sangre rica en oxígeno directamente al corazón, es decir, que nutren al músculo cardíaco y permiten que el corazón trabaje de manera eficiente, que bombee la sangre con mayor intensidad hacia los pulmones y hacia el resto del cuerpo, lo que es la circulación menor y la circulación mayor. Entonces, es una ayuda directamente al músculo cardíaco. Es una planta antiarrítmica. Disminuye esa excitabilidad cardíaca. La persona que tiene esa sensación de que el corazón de repente late muy rápido, de manera muy acelerada, se quiere salir del pecho. Y de repente la persona se espanta porque el corazón no late. No lo siente, de repente está dormido y despierta y des despierta muy agitado. Entonces, esa persona que quisiera regular la arritmia cardíaca, que el corazón tenga ese ritmo cardíaco adecuado, ni muy acelerado, ni muy aletargado, muy lento, nada, hay que corregirlo, regular la acción del corazón, espino álvar. Esa es la, la función que realiza, junto con su efecto relajante. ¿Verdad? Coadyuva en el tratamiento de síntomas cardíacos como esa palpitación. Bueno, la persona siente el latido del corazón en los oídos, un tambor en la cabeza, siente una bomba de tiempo en el pecho y bueno, siente el latido del corazón, muy intenso en el cuello, en el ojo, en todos lados, menos en la zona del corazón. Esa palpitación que tiene mucho que ver con el estrés, con la ansiedad, nosotros la podemos regular. Con espino álvar. Y con eso también vamos a regular la tensión arterial. La persona hipertensa debe de tomar espino álvar para lograr regular la tensión arterial y limpiar la sangre de grasas, colesterol, triglicéridos. También tiene ese efecto. Limpia la sangre, mejora mucho la calidad de venas, arterias y tonifica el corazón. Estamos hablando del espino álvar, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, ahí también proporcione un correo electrónico a donde voy a enviar la fórmula una vez que esta fórmula que usted solicitó pues ya esté elaborada para mandársela pronto, no haya tardanza. Bien, la fórmula que nosotros elaboramos en el transcurso del programa la ponemos directamente en nuestra página para que usted ahí la encuentre disponible en cuanto la necesite. Usted puede ingresar a la página y... Buscar la fórmula que usted en ese momento esté necesitando. Incluso puede reenviar a alguien que no tenga fórmula. O bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue entonces hasta las puertas del lugar, hasta su casa. Y así inicie un tratamiento oportunamente. La página entonces para que la visite la siguiente. www.lavoz del ángel de tu Punto .com.mx. Punto .com Bien, le recuerdo que puede usted comunicarse a sí mismo por las plataformas sociales de internet. Para comunicarse a través de Twitter es arroba la voz guión bajo del ángel. Arroba la voz guión bajo del ángel para comunicarse a través de Facebook es El Ángel de Tu Salud México. El Ángel de Tu Salud México. Y le recuerdo que este programa, si usted quiere escuchar la repetición, puede hacerlo a las 9 de la noche. La página es la siguiente para que usted escuche la repetición. Www .radio la voz del Ángel de Tu Nuevamente. .radio la voz del ángel de tu salud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría El Bulan y en Puente de Alvarado. Bueno, actualmente es Avenida México Tenochtitlan. Antes era Puente de Alvarado. En el número 42 de la México Tenochtitlan. Segundo piso, despacho 204. Colonia Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles de Metro Hidalgo, Metro de Revolución. Teléfono 55 57 03 09 43. 55 57 03 09 43. Línea de ayuda herbolaria, es atención vía telefónica. Incluso ahí puede pedir los productos que le hagan falta o la fórmula que usted necesite, marcando el número telefónico que le indico a continuación. 55-57-64-59-50. 55-57-64-59-50. El horario es de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde. De 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, de lunes a sábado. Tienda en Ezahualcoyo, Estado de México. Tienda autorizada en Calle Glorieta de Colón, número 12. Esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. Para mayor referencia queda a un costado de la papelera Gutiérrez. A un costado de la papelera Gutiérrez. Teléfono 55-17-10-5475. 55, 17, 10, 54, 75, y la atención es de lunes Asado de 9 a 7. En Tlalnepantla, centro de asesoría y en Tlalnepantla, Estado de México. Calle Saguatán, número 224, primer piso en Tlalnepantla. A media cuadra de mercado, Filberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza. A una cuadra de bodega horrera Para más informes, anotamos teléfono 55 55 65, 65 72 47. 55 55 65 72 47. Ahora en Cautitlán de Romero Rubio, tienda autorizada, en Mariano Escobedo número 209. Mariano Escobedo número 209, Colonia El Huarto. Queda a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cuautitlán. Anote el teléfono. 55 58 72 31 10. 55 58 72 31 10. Bien. Son los establecimientos de nuestros patrocinadores. Bueno, vamos a... Ahora... Momento de elaborar nuestra formulación. Que es para... Problemas del corazón, ¿no? Se ha sufrido, se ha tomado conocimiento de que pudiera, o ya sucedió un infarto de miocardio, lo que es un ataque al corazón. Signos y síntomas, dolor o molestia en el pecho, se puede sentir como una presión, como una opresión, como una constricción, o sea, dolor fuerte, intenso. Ese dolor puede irradiar hacia el brazo izquierdo, pero también puede extenderse hacia el brazo derecho, hacia la mandíbula, hacia la espalda o incluso hacia el estómago. Puede percibirse como si estuviera jadeando o no pudiera la persona recuperar el aliento. Hay sudor frío y pegajoso, ansiedad extrema. Puede sentirse mareado e incluso perder el conocimiento. Sentirse extremadamente cansado. Presencia de insomnio. No puede dormir, no puede descansar la persona apropiadamente. Bien, fórmula. Comenzamos. En plantas es gorongoro, espino albar, ginseng indio, raíz de nopal, alga espiralis. Azumate de Puebla. Nuevamente es gorongoro, espino álvar, ginseng indio, raíz de nopal, alga espiralis, azumate de Puebla. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarla como agua de uso. Como agua de uso se toma. Ahora vamos con suplementos o cápsulas. Avena con lecitina de soya, chitosan, condroitina, ornitina con picolinato de cromo. Menciono otra vez. Avena con lecitina de soya, chitosan, condroitina. Ornitina con picolinato de cromo. estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. El suplemento del día es elixir con AMLA. Elixir con AMLA. Su clave es 1801. Clave 1801, elixir con AMLA. Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Dos vasitos dosificadores al día. Uno a levantarse, otro antes de acostarse. Esto es diariamente. Bien, vamos al corte y regresamos. Continuamos, vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica. Iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Con María Antonio Reyes. Sí, este... adelante. Me digo, mi, mi peso, 42, 300. Sí. ¿Qué más? Este, mi estatura, 1,34. 1,34, sí. Ajá, sí. Este, tengo este problema, este, estoy hipertensa controlada. ¿Pero qué edad tienes? Perdón. ¿La edad? Ah, 47. Este, 47 67. ahora así. Eres hipertensa. ¿Qué más? Este, 67 de edad. ¿77? 67. Ajá. Ah. Este, Bien, 6, 7. Ahora sí, este, dime qué tienes. Tengo mucho dolor del cuello, la cabeza. Ya tengo mucho tiempo. Antes se me quitaba y ahorita ya no se me quita día y noche. Así me levanto, me acuesto, así estoy. Mucho dolor. Sí, ¿qué más? Ajá. Y tengo zumbido del oído. ¿Qué y, más? Eh, este, tengo quecido del corazón que se llama hipertrof hipertrofia. ¿Hipertrofia en el corazón? Está crecido mi corazón. Sí, comprendo. Ajá. Y este, tengo este tobillo. Antes se me hinchaba mucho del pie, el al pie, y ahorita ya nomás me quedó el del tobillo. Se me hincha, ya no mucho, pero todavía la tengo hinchado. Sí. Ajá, y este, tengo este manchas como, como lenteja blanca. ¿En dónde? En mi pie, en mi tobillo ¿En hacia arribita, tantito en la pierna. No mucho, sí. pero sí tengo. ¿Qué más? Ajá, y este, muy, muy, muy nerviosa soy. Muy nerviosa. ¿Nerviosa? Bueno. Ajá, qué sí, más. Y ahorita, este, y en ratos, en días, me duele mucho, mucho, mucho. Donde empieza el codo, ahí alrededor, me duele mucho, mucho, como el hueso. Y sí. luego tantito a la espalda, también me molesta de repente la espalda. Sí. Ajá. Y este. estoy tomando nomás la de aspirina Protex para el corazón. y este, Bueno. Y cómo se llama, este los atando, es Sí. Lo estoy tomando, nada más. Bueno, te voy a dar un tratamiento entonces. Vamos anotando entonces que... Bueno, utilizamos aquí el té otomí. Con ese empezamos. Luego utilizamos retamón, chocote, tronadora también, chaga, hojas de zarzamora también. Bueno, ya con eso es suficiente. Bueno, este té otomí, retamón, chocote, tronadora, chaga, hojas de zarzamora. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toman antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Bien, vamos a... Utilizar los suplementos también. Utilicemos arándano rojo, agar-agar con tirosina, ponen de flores también, pitanga con crisantelo. Menciono otra vez. Arándano rojo, agar-agar con tirosina, polen de flores, pitanga con crisantelo. De estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? buenos días. Soy Lucrecia Valles Delgado, a sus órdenes. Me Gracias, Lucrecia. Adelante, te escucho. Con usted telefónicamente. Porque yo sé que usted me va a poder ayudar mucho a resolver este hidroadenoma que me detectaron en la mama derecha. Desde el 2019 me lo detectaron, pero yo no he querido hacerme nada de funciones ni tampoco el protocolo que hacen los servicios médicos porque yo sí. soy jubilada. Entonces, pues ahora tengo la, la suerte de que usted me va a recetar y tengo mucha fe en que esto se va a resolver, doctor. Este, Esa es mi intención también. Este, claro que sí. Tengo 66 años, mido unos 65 peso 60 kilos y también soy paciente este, con tomo levotiroxina y este. Eh, o sea, soy tipo este, Tengo hipotiroidismo, Ajá. Esos sí. son los únicos padecimientos. El hipotiroidismo también me lo detectaron desde el 2019 y a la fecha lo tengo controlado, pero ahora sí necesito ya ponerme a hacer un tratamiento en forma para lo de mi seno, doctor. Sí, lo hacemos entonces, vamos anotando lo que vamos a ocupar. Utilizamos el té chichimeca, utilizamos malabar, azafrán raíz también, agregamos, utilizamos alcacil, utilizamos también oreja de ratón, nim. Se escribe NEM con doble. E. Bueno, entonces fue lo siguiente: Techichimeca, Malabar, Azafrán Raíz, alcacil, Oreja de Ratón, NIM. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarlo diariamente como agua de uso. Bueno, vamos a cambiar. Vamos a utilizarla antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Ahora sí, diariamente. Bueno, ahora suplementos. Vamos anotando que vamos a ocupar. Ocupamos gemen de trigo con vitamina E, carnitina, omega 3, zabal. Mencionamos otra vez, gemen de trigo con vitamina E, carnitina, omega 3, zabal. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. ¿Me dio gusto atenderte? Bien. Estamos platicando entonces de cómo puedes despejar, ¿no? En este caso, la circulación cardíaca, ¿no? Bueno, va todo junto. Coración, corazón y vasos sanguíneos que queden despejados, ¿no? Buscar que la sangre no esté viscosa. Esto se logra con una alimentación que no esté alta en grasas, que la llaman saturadas, ¿no? Sí, las que se solidifican, que tenemos que utilizar, ¿verdad? La lumbre para que se caliente y queden más líquidas, pero cuando se enfrían, quedan sólidas o semisólidas, esas no, no hay que utilizar. Bueno, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Si no, gracias por tu participación. Como siempre, es un placer, Rodrigo. Me despido con una frase de Carlos Castaneda: Si tu camino tiene corazón, es bueno. Si no, de nada sirve. Hasta luego, que esté muy bien. Este fue, programa, este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.